está siendo afectada con este humo del retiro de Duquesa. Si me la coloca, señor director, para poderle dar lectura, la imagen número 2, no sé si la, si la tiene ahí con usted, señor director, si no me dice para reenviársela. Sí, es un comunicado que dice, déjame leérsela, lo tengo aquí. Esto asunto del WhatsApp y esto, usted no se imagina lo que uno tiene que hacer. Dice aquí la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ahí está, gracias señor director, dice ahí algunos puntos que deben de evitar, por ejemplo, la exposición en ambientes abiertos, en la medida de lo posible, mantener las puertas y ventanas del hogar cerradas, también si entra el humo, es muy importante en la habitación, colocar paños húmedos en la parte inferior de las puertas. Evitar el uso de tabaco derivado y de velas aromáticas. Evite sustancias o factores irritantes de la vía aéreas, alcanfor, vapores de mentol y humidificadores. Mantener la hidratación con abundante líquido. Uso de mascarilla o pañuelo húmedo en el rostro. Lavado frecuente de las manos y áreas expuestas. Si emplea ventilador, es decir, abanico, limpie con un paño húmedo las aspas. De usar aires acondicionados, mantener limpios los filtros. Es importante que el diagnosticado de pulmonares con su medicación como han sido recomendadas por su médico. Todo paciente que presente esa exacerbación de los síntomas debe comunicarse con su médico. Y por último, al momento al momento de higienizar el hogar, es preferible agua, baño, en seco. Esto lo hace la recomendación de la Sociedad Dominicana de Neumología y de Cirugía de Tórax. Mira, Roberto, como bien indicas, el vertedero Duquesa ha sido históricamente un problema. Es bueno que la gente sepa que esos terrenos fueron donados en el gobierno, en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, precisamente con la intención de que fuera un depósito de basura. Estamos hablando de hace 30 y pico de años. Entonces, ¿qué sucede? Las condiciones topográficas, es decir, cómo estaba el suelo en ese momento, son condiciones diferentes, totalmente diferentes a cómo está el suelo. Realmente, estamos hablando que en el Gran Santo Domingo hay unos 3,5 millones de habitantes promedio. De esa cantidad de habitantes se produce diariamente 4.200 toneladas de basura. Estamos hablando de uno de los 10 vertederos más peligrosos y nocivos de todo el mundo. O sea, estamos compitiendo con países como China, países como la India. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Que no solamente el vertedero Duquesa, estamos hablando que en Constanza este pasado domingo y ayer también hubo un incendio. Estamos hablando que en Juan Dolio también hubo un incendio. En el caso específico del vertedero que estaba administrado por la empresa Alajo hasta el 2017, que pasó pues como problema del gobierno central para hacer un plan que no ha dado ninguna salida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy preocupante, es un tema que merece ser investigado. Estamos en sequía, estamos en verano y ya tenemos bastantes problemas en este país. Ahí es que radica también la falta de educación consciente sobre el reciclaje. Porque independientemente fuese provocado o no fuese provocado, la basura es energía. La basura es energía y según hay altas temperaturas, pues puede ser que de manera natural se produce. También se dice que fueron manos criminales. ¿Por qué? Sencillamente porque la basura representa un gran negocio. Por eso esos países industrializados, como el caso de Estados Unidos, le dan tanta importancia a lo que es el reciclaje. Es un problema que aunque simplemente se esté viendo un auge en el Gran Santo Domingo, nos afecta a todos y nos llama a la acción de la importancia que representa el hecho del reciclaje. Sí, así es, así es. Mira, sin lugar a dudas, los, como se dice en algo popular, los pagineros, los dueños de páginas y también de algunas redes sociales que son camarógrafos y otros periodistas, han hecho su agosto con el tema de las redadas.
Me dirán, ¿cómo así que han hecho sus agotos con el tema de redes? Sí, porque sus redes se han visto totalmente disparadas con gran cantidad de usuarios que lo siguen por el tema de la transmisión en vivo de las redadas que se están haciendo en los diferentes pueblos de República Dominicana, donde vemos la lucha del gato y el ratón, la policía detrás de esos aprensivos. Tenemos ahí la imagen número 3, señor director. Y bueno, en el día de ayer, que estuvo lloviendo aquí en la provincia de Duarte, no se hizo redada, pero está este archivo. Ahí vemos la policía cómo anda en las calles, llamando a la atención, chequeando que las personas a que andan transitando sean de las personas autorizadas, como médicos, periodistas o algún tipo de personal necesario para poder transitar en las calles después de las 5 de la tarde. Mientras, mucha gente le está transmitiendo en vivo, no le veo sentido, creo que eso no debería de ser. Yo no estoy de acuerdo con que se transmitan las redadas en vivo. Sí estoy de acuerdo que los periodistas anden detrás de la policía por cualquier altercado que se presente, pues es una noticia, además sirve de prueba, y la misma policía trata de actuar de una forma más correcta y los mismos ciudadanos. Pero eso de estar transmitiendo entero, e incluso la policía no le conviene, porque si yo soy un delincuente, por decirlo así, o yo quiero salir a las calles, pues yo chequeo las redes sociales y digo, ah, bueno, está en el sector San Martín. Si yo no pertenezco a ese sector, yo puedo salir, hacer lo que yo quiera. Entonces, una forma como de avisarle a esos desaprensivos que están violando el toque de queda a salir a las calles. Creo que debe ser un poquito más controlado esas transmisiones que se están haciendo de las diferentes redes sociales. No digo que la quiten o que le prohíban a esos periodistas o camarógrafos hacerlo, no, sino que sean más controlados y que no transmiten todo, porque esto puede hacer un contraste y la gente está previamente avisada con el tema de las redadas. Roberto, mira, quiero compartir una noticia que se había pasado no privado. Hoy, a las 10 de la mañana, la Junta Central Electoral convocó a una reunión con los partidos, 27 partidos aproximadamente, para hablar sobre las elecciones que están a 2 meses, este próximo 5 de julio, para hablar de los protocolos, de cómo se llevaría a cabo y todo eso. Y una de las propuestas que está sobre la tablilla, sobre la mesa, según explicó Manuel Crespo, quien es delegado de la Fuerza del Pueblo, es que, obviamente, respetando el distanciamiento social, para estos fines se propone celebrar la votación en 2 tandas de 6 horas cada una. En la primera tanda, las mujeres votarían a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, las mujeres que representan el 51% de los electores, y la segunda tanda de 1 de la tarde a 7 de la noche, que corresponde, pues obviamente, a los hombres, quienes constituye el 49% de los electores. Son propuestas, no hay nada definido, pero esto es lo que está sonando como propuesta número 1 ante la reunión celebrada a las 10 de la mañana de la mañana de hoy. Bueno, tema delicado este de las elecciones, pero yo te voy a decir la verdad. Bueno, ayer en la entrevista que le hicimos al senador Amílcar Romero, le hicimos la pregunta que pensaba él de las elecciones. Le dije que vayan, que se hagan, que se salga de eso. Y yo creo que sí, porque ya la gente está tirada a la calle y realmente tomando la medida necesaria, lo que hay que buscar un protocolo donde la gente no se aglomere en los colegios electorales y puedan votar de forma segura, con su mascarilla, guante y con cierto distanciamiento, porque creo que se puede hacer. Yo estoy de acuerdo que se lleven a cabo, porque no se puede posponer más las elecciones presidenciales y congresionales. Pues no sería constitucional el hecho de que se prolongara.